Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video quiero dar respuesta a una pregunta que nos llegó la semana pasada. La pregunta decía, ¿cuál es la diferencia entre arcanos mayores y arcanos menores? Enfocándolo en lecturas. Cuando uno está haciendo una lectura, pueden aparecer tanto arcanos mayores como menores, pero no se leen de la misma forma. La diferencia básica entre los dos, lo que los distingue principalmente, es el peso de cada uno de estos dos tipos de cartas que componen al tarot. Los arcanos mayores son cartas más, se podría decir, arquetípicas. Son cartas que representan grandes realidades o principios, se podría decir, que pueden influir en distintas áreas de la vida de una persona en un mismo momento. Mientras que los arcanos menores son cartas mucho más específicas, que hablan de situaciones mucho más puntuales y por lo general más pasajeras también, que se dan, qué sé yo, en un contexto delimitado, en el mundo, en mi ámbito laboral o en mi ámbito familiar o con mi pareja, yo experimento ciertas realidades, pero que son limitadas a ese ámbito y que también generalmente son más bien pasajeras. Los arcanos mayores no, son mucho más amplios y tienen mucha mayor influencia y son también mucho más profundos. Generalmente hablan también de las causas o lo que va por debajo de las situaciones que vive una persona en su día a día. Entonces, acá como para explicarles un poco más, tengo la Emperatriz. La Emperatriz es el arcano mayor número 3. Esta carta representa un aspecto de la feminidad, por ejemplo. Habla del aspecto exterior de la mujer, de su cuerpo, habla de su del rol de madre también. Es una carta que generalmente aparece para hacer referencia a la madre del consultante o a la forma como el consultante se relaciona con su madre. Y esto me imagino que ustedes saben que puede llegar a ser muy determinante en la vida de una persona. Esta carta también tiene que ver con la abundancia, con la nutrición, con la capacidad de generar un sustento para poder permanecer y vivir en el, digamos, en el plano material, ¿no es cierto? Esta carta, como un principio, puede determinar distintas áreas de la vida de una persona al mismo tiempo. Puede determinar, por ejemplo, su forma de relacionarse con sus hijos o con su pareja. Puede determinar al mismo tiempo su manera de afrontar el trabajo y qué tan productivo sea su trabajo, qué tantos ingresos logre generar a través de su trabajo, por ejemplo. También puede estar hablando de su forma de habitar su cuerpo, qué tanto permiso se da para disfrutar de su cuerpo o para disfrutar de los placeres materiales, de la comida, de la sexualidad, o de la naturaleza misma. Entonces es una carta que tiene resonancias en todas las áreas o en muchas de las áreas de la vida de una persona. Cuando aparece en una lectura un arcano mayor, generalmente va a dar pistas sobre cosas mucho más generales. Mientras que cartas como esta, este es un 5 de copas, muestra una situación muy puntual, muy particular. En este caso, por ejemplo, puede estar hablando de una desilusión amorosa o un quiebre amoroso. Es algo puntual, se refiere solamente al ámbito de las relaciones, no es algo que abarque más allá, sino que es como una escena en la vida de la persona. Otra carta, que también es un arcano menor, puede ser, por ejemplo, una carta cortesana, un rey, rey de bastos. Habla de un personaje puntual, específico. Es este hombre que tiene capacidad de liderazgo, que es muy energético, que es muy sexual, que puede presentarse como un amante en el caso de que sea, qué sé yo, una mujer o un hombre homosexual también. Puede anunciar a un amante o a una pareja. Pero llega hasta ahí. Su ámbito de, digamos, el ámbito que cubre esta carta en una lectura es específico. Es una persona puntual que viene a influir de tal forma. Pero no es una gran fuerza psíquica, no es un gran arquetipo. Es más bien acotado. La información que entrega es de un ámbito acotado en la vida de la persona. Entonces, bueno, eso es básicamente la diferencia entre un arcano mayor o un arcano menor cuando aparece en una lectura. Bueno, espero haber aclarado las dudas de la persona que nos consultó.
y los invito a suscribirse para que reciban cada semana nuestros resúmenes semanales en su correo electrónico. Lo pueden hacer en el link que está en este mismo posteo. Bueno, me despido hasta un próximo video. Chao, chao.